Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Por fin podemos comprar el Pefister 811 en GTA Online Y como salió hace unos días, pues como hice con el primer coche Que fue el Prototype, os traigo un vídeo de pequeñas curiosidades además vamos a usar el coche en el que se basan en GTA Para hacerle, que es el Porsche 918 millones 918, vale, solo Y ahí estáis viendo lo que vale y el dinero que tenía yo en ese momento No tenía nada y lo que me llamó la atención de la descripción de este coche Pues eh, son las bromas que pone Rostar siempre, ¿no? De que para hacerlo, que no te preocupes en invertir en medio ambiente, que solamente destruyen 800.000, 8.000. No, ¿Por qué no sé hablar? 8.000 kilómetros cuadrados de selva tropical. Una, una maravilla, vamos. Como dice ahí. O sea que. Al final me tocó vender un montón de coches. Que también me habéis preguntado que hago un vídeo de mis garajes de GTA. Están un poco olvidados, la verdad. Siempre uso uno o dos y los demás no los uso. Pero bueno. Igual algún día lo enseño. Bueno, aquí ya estáis viendo que me pedí el coche para que le veáis un poco. Iremos a verle y a probarle. Y el coche, pues está basado, como digo, en el Porsche. Pero por la parte de atrás está basado en este, que se llama Koenigsegg, Tiene un nombre muy raro, o sea, Koenigsegg Reguera. Que ya sabéis que los coches en GTA, pues se basan eh, un poco entre muchos y hacen una especie de mezcla, ¿no? Y este, pues, se basa entre el Porsche y este. Es como una mezcla. Aunque por detrás se parece bastante más a este, al Coenisera Reguera. Eh, también. Tiene partes de Porsche y ahora veréis El coche real que he metido en GTA Que he intentado que se vea lo mejor posible O sea, los mejores gráficos que lo habéis visto Al principio del vídeo, que he intentado hacer una intro Ahí super estance, pero bueno De los vídeos de Stance Nation, eh, si no los habéis visto Os dejo algún vídeo en la descripción Para que los veáis, porque están hechos así Con, con mucha calidad, eh, con muchos recortes eh, Con música acorde, pero bueno No es que se me dé muy bien hacerlo He intentado hacerlo lo mejor posible, pero bueno. Como veis, aquí estáis viendo el Pephister Que bueno, no es que sea un coche del otro mundo, eh, es nuevo, eso sí, lo único. Eh, no se puede abrir la parte de adelante, que sería el espacio de carga, simplemente la parte de atrás. Y como curiosidades, ya conté los coches estos secretos eh, en un vídeo que subí hace unas semanas, eh, un poco acerca de ¿no? que es la marca de Porsche en la vida real. Eh, eh. Así que si queréis ver las curiosidades que dije de esa empresa, pues ir a ese vídeo porque lo explico bastante más detallado. Y este vídeo, pues, es para las curiosidades de este coche en específico que no es que tenga muchas pero bueno principalmente que está eh, desarrollado en fibra de carbono pero esto no es nada o sea cuando veáis el coche que he metido yo real el Porsche 918 de fibra de carbono vais a flipar y aquí pues le preparé un poco para que vierais cómo se ve eh, un poco así después de pasar por los Santos Custom que bueno cambia alguna cosilla eh, pero tampoco mucho también parece ser que está un poco a la par con el T20 de velocidad según los archivos del juego también el nombre de 811 eh, está claramente relacionado con Porsche 918 y con el Porsche 911, una referencia que hace rostar. Y también que el anuncio que hizo Rockstar sobre el Pfister antes de sacarlo en la página de Newsweek está donde sacan las cosas antes de sacar los coches, pues sigue un patrón eh, que a menudo es usado por los anuncios modernos de Porsche, así que eh, es una referencia claramente también a Porsche. Otra pequeña curiosidad es que si personalizamos el parachoques delantero, le da una apariencia bastante parecida a un Maserati Gran Turismo. El sonido de altas revoluciones parece ser una mezcla entre el V10 del Monroe y un V8 parece ser que es un híbrido como en la vida real el Porsche 918 eh, que tiene un motor eléctrico que le da un poco de empuje eh, haciendo como si fuera un turbo también pone por aquí que cuando se modifica las estadísticas del vehículo se convierte en el más rápido del juego pues esto sí que no lo sabía y no lo he probado bueno, como dos últimas curiosidades os cuento que es de los primeros vehículos de toda la saga de GTA que recibe por nombre un número que en este caso es 811 y también las aperturas de la parte trasera del techo del vehículo pues pueden convertirse en tubos de escape Y bueno, ahora vamos a hacer una conversión, una transformación y vamos a convertir este Pefister en un porche Real ¿Cómo? Lo vais a ver ahora mismo Vale, pues ya le tengo por aquí mi queridísimo Porsche 918. Eh, la verdad es que no se puede comparar, lógicamente, el mod. Es mucho más real. El alerón se sube automáticamente cuando llegamos a una velocidad. Las texturas son increíbles. El interior es increíble. El diseño en general es increíble. Y aquí lo estáis viendo. He metido la versión eh, que, más, eh, ve eh, que más se ve bien... Que más se ve bien. Joder, qué bien hablo. Por favor. O sea, voy a ir a la NASA a trabajar como traductor de extraterrestres con mi vocabulario. Eh, aquí estáis viendo que este coche... Pues eh, en realidad eh, no es el que metemos originalmente Como un Porsche También le he metido otro archivo Para que sea la versión de carbono Como estáis viendo por aquí Pues tiene pegatinas Y pone que es la Carbon Edition eh, Toda la pintura del coche Pues es fibra de carbono Y he intentado que se vea lo mejor posible Como veis, eh, si me acerco Pues es que se ve increíble O sea, las texturas, eh, los reflejos, la calidad Es de carbono Básicamente por eso lo he metido Porque me ha gustado Cuando lo he visto en la galería de fotos He dicho, joder, qué guay el carbono por aquí Todo lleno de carbono aunque hay diferentes eh, fases de este coche, eh, aquí estáis viendo la de la derecha que está así como preparada y cambia el asiento este que le he quitado, en el otro sí que está, pero en este he metido aquí como una especie de depósito que no sé lo que es, nunca lo había visto en mi vida. También el color de los tubos de escape cambia a color verde lima, que ahora meteré otra versión que es la que no tiene el color verde lima porque aquí no se podía cambiar. Lo que pasa es que el carbono no se ve tan bien. Aquí estáis viendo la otra versión y los interiores en vez de ser de verde lima, pues son como de carbono y está muy chulo. Además Reflejos del marcador, eh, los retrovisores también se ven muy claros. Eh, la verdad es que está guapísimo por todas las partes donde lo veáis. También he cambiado eh, los archivos de velocidad para que corra más. Y aquí le estaba llevando un poco a los santos para que veáis lo que se puede cambiar con el coche. Eh, la verdad es que está guay. Lo único que os recomiendo si lo instaláis, no toquéis el alerón porque el de serie es este que es el que sube y baja, que es el que más chulo está. Eh, aunque al principio veáis que no se mueve, luego ya sube. Y el interior es que es brutal. O sea, esta es la versión que el carbono no se nota tanto, pero por dentro es como de carbono y los asientos, estáis viendo ahí que son de carbono con las rayas en verde lima, eh, también los marcadores están customizados, eh, el volante eh, se ve bastante bastante real, parece un coche de un juego de conducción, o sea, no parece ni el GTA y como veis los reflejos pues eh, se reflejan por todo el carbono de todo el coche y en los marcadores y en todo eh, me he quedado alucinado cuando lo he visto y os lo quería enseñar para que veáis eh, pues un pequeño mod de un coche que es eh, el que está basado, ¿no? eh, este coche y aquí un poco de drift lo que sí que me ha llamado la atención es que eh, me imaginaba que al cambiar el archivo de velocidad correría más, pero yo que sé, para ser un Porsche, eh, que me imagino. No sé, lo, voy a mirar los caballos que tiene. Vale, la versión esta parece ser que es la Spider. Eh, es eh, atmosférica, no tiene turbos y tiene un motor eh, V8 de 4,6 litros que desarrolla 608 caballos y dos motores eléctricos eh, que le adicionan o le añaden 279 caballos para darle un total de 887 caballos. Eh, y no corre como debería, o sea, me imaginaba que correría más. Y también aquí se le abren las puertas como el coche original. Pero aquí, como veis, sí que se puede ver el espacio de carga. Y me han encantado estos pequeños detalles de, eh, como veis, el bidón de gasolina. O sea, el bidón, no, eh, donde se echa la gasolina, el depósito, que está todo muy detallado, o se amplías con el sniper y se ven las etiquetas de la gasolina, se ve información adicional del coche, y también en la otra parte, pues se ve lo de los cargadores de los motores eléctricos. Esto sería el móvil 1, que es el aceite que usa. Eh, también pone ahí lo de peligro, eh, que no esté caliente cuando lo eches, eh, para que no te salte a la cara y te dejes eh, ciego. Eh, y poco más, y la verdad es que está muy chulo y muy detallado. Y aquí, como digo, es el enchufe para cargar los motores eléctricos. Y al principio no sabía qué era, digo, ¿y esto, estos botones que son? Y sí, Es el cargador eléctrico. Y la verdad es que está muy chulo este coche. Así que nada, esto ha sido todo. Quería hablaros un poco del pefister y del coche que sería en la vida real, eh, junto a otros. Pero bueno, este es el que principalmente se basan. Así que nada, espero os haya gustado el vídeo. Cualquier cosa la ponéis en los comentarios. Si queréis más vídeos de estos de coches enseñándolo así a fondo, eh, reviews de coches reales, pues ponedlo en los comentarios. Seguirme en Twitter y en Instagram para estar informados de todo, y ver mis fotos que subo a veces. Y. Y tengo que subir algunos vídeos que he dicho que iba a subir hace mil años, como el de los rallies y, y más cosas, pero es que mi mente está muy loca y tengo que organizarme. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.